Si puedes entrar un poco, Jeff, si podrías entrar un poquito antes como para hacerte coanfitrión Jeff, si pudieras entrar 10 minutos antes para hacerte coanfitrión y si... Jeff, si pudieras entrar 10 minutos antes para hacerte coanfitrión y, si te, y pod podríamos empezar un poco más temprano, sí. Ya ni idea me pasó. Vomité full, tomé muchísima agua para que me quites de verdad las ganas de vomitar. Vomité, ya vomité lo que tenía que vomitar. Hola. Hola, Elizabeth. Me avisas para comenzar. ¿Puedo ya ir compartiendo la pantalla?
No, no, todavía. Primero damos una introducción de lo que es SOA y de ahí hacemos tu presentación. Ya. Todavía, todavía no. Pero te voy a hacer coanfitriona para que puedas, para que ya estés hábil de compartir. Buenas tardes a todas las personas que se han dado un espacio para aprender algo más del océano en este día, en este momento. Vamos a esperar unos minutos a que más personas se unan para ya poder empezar con la presentación. Ya, hermano.
Bienvenidos todos. Agradecerles por darse un espacio en esta tarde para aprender un poco más del océano con Sustainable Ocean Alliance, con su capítulo en Ecuador. Se ruega también a todos los participantes que no enciendan sus micrófonos. Han sido silenciados, pero lo están abriendo y a veces eso podría molestar al ponente. Entonces, para explicarle un poco lo que es SOE Ecuador, somos líderes jóvenes que estamos cultivando ideas y acelerando soluciones para un océano que actualmente se encuentra con varios riesgos y varios problemas que ya muchos conocemos. SOA organiza, participa y patrocina la educación y promoción de prácticas sostenibles a través del acelerador de emprendimiento oceánico y el potenciar su red mundial de líderes defensores del mar. La misión de SOA a nivel mundial es promover el impacto positivo de las nuevas empresas, los emprendedores y las iniciativas centradas en los jóvenes que están desarrollando soluciones para enfrentar las mayores amenazas que enfrenta nuestro océano. Estamos buscando socios también que compartan nuestros valores fundamentales y nuestra visión y que también comparten la importancia del uso de los datos, la innovación y la tecnología para abordar problemas educativos complejos, ya que creemos que juntos podemos aportar experiencia y unir las relaciones en ciencia, tecnología, políticas y mercados en esta gran tarea. La red mundial SOA a nivel mundial siempre se ha enfocado en apoyar el desarrollo del objetivo 14 asociado a la vida submarina de los ODS. Entre sus metas está luchar contra la contaminación marina, contra la acidificación marina, contra la pesquería no sostenible y la destrucción del hábitat. El año pasado, SOA apoyó a 15 emprendimientos a nivel mundial. Se hizo una gran comunidad a la que se les dio una articulación con expertos en océanos, negocios y tecnología. También se los expuso las ideas que ellos tenían en conferencias oceánicas de primer nivel y también fueron acreedores de fondos con una inversión de $25,000 por parte de SOA para desarrollar y acelerar soluciones oceánicas. Y también se les dio educación dirigida por expertos para emprendedores oceánicos. SOA a nivel mundial tiene dos programas emblemáticos. Uno, que es el programa de liderazgo oceánico, que apoya y convoca los capítulos de SOA de todos los países, como lo estamos haciendo ahora aquí en el capítulo de Ecuador, para hacer campañas de concientización para problemas críticos del océano. También está el programa Acelerador de Soluciones Oceánicas. Este es un programa para acelerar el emprendimiento de jóvenes, brindándoles una relación con empresarios, exposición de imagen, financiamiento y asesoría necesaria para crear soluciones de tecnología oceánica. Por ejemplo, en los capítulos de varios países que con el programa de liderazgo, se han desarrollado la capacidad de estudiantes y jóvenes profesionales para convertirse en líderes conscientes. Por ejemplo, en Estados Unidos se desarrollaron campañas como Universidades Libres de Sorbetes. También en Perú, con el capítulo de SOA Perú, con la imagen de Silvia Earle, también se influyó en la legislatura peruana para acelerar la creación de un área marina protegida de 447 millas,
cuadradas en el mar tropical Pacífico del Perú. Y también en el capítulo de Costa Rica, el centro de SOA reunió a líderes para crear un área de gestión marina de usos múltiples y un santuario para tiburones. Respecto al otro programa, que es el de emprendimientos acelerados, en el 2018 se dio también paso a otras ideas que mezclaron la tecnología con soluciones para el océano. Como ustedes pueden ver en la pantalla, estos emprendimientos fueron impulsados hasta que ya se han convertido en startups, en microempresas que están progresando. Todas estas ideas son llevadas al final al acelerador en el mar. Lamentablemente en este año tuvo que ser cancelado por temas de pandemia del COVID, pero se espera retomarlo a futuro. Y en los años pasados había sido en el crucero National Geographic, donde estos emprendedores comparten sus ideas y reciben también capacitaciones de expertos en el tema. Este programa ayuda a los emprendimientos a despegar en tan solo 8 semanas. Como ustedes pueden ver en las imágenes, reciben capacitaciones de todos los sectores. Mundialmente, SOA es la red mundial más grande. Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, aún no está actualizada, pero por ejemplo, estamos en todo el mundo e incluso ya nos estamos expandiendo en Latinoamérica y ahora estamos aquí gracias al capítulo que se ha armado en Ecuador. También se realizan cumbres globales donde todos estos emprendimientos, solucionadores, líderes, intercambian ideas y también reciben enseñanza por expertos en el tema. Él es Daniel Cáceres, nuestro líder regional. Él empezó con un capítulo en Perú. Él empezó con SOA Perú. Y así, poco a poco, se ha dado paso hasta llegar a ser líder regional y ayudando a abrir otros capítulos aquí en Latinoamérica. Nuestra fundadora principal es Daniela Fernández. Ella fundó SOA hace 5 años como estudiante de la Universidad de Georgetown. Ella es la voz más respetada en tecnología oceánica, participación juvenil, conservación marina y política. Ha sido ponente en más de 50 eventos, entre ellos las Naciones Unidas, la Cumbre Global Marina de The Economist, la Cumbre Global del Clima, la Semana de los Océanos en la capital de USA, conferencias sobre colisiones, entre otras. También es colaboradora de la National Geographic, de The Economist, Intelligent Union, y ha sido entrevistada por Voice of America, de New York City and Ocean Radio. Entonces, después de darle esta explicación acerca de lo que hace SOA a nivel mundial, ahora pasamos a comunicarles que contamos con el apoyo de una escuela de buceo que nos ha donado una máscara de buceo para sortearla entre todos los asistentes. Y si, por ejemplo, no nos ganamos esta máscara, también tenemos la oportunidad de ser acreedores de un descuento del 30% en todos los cursos de buceo que se hagan. Esto es una buena oportunidad, ya que nos permite conocer el océano de una manera un poco más íntima, no solamente ver la franja azul que vemos cuando vamos a la playa, sino ver ya los animales marinos, la fauna marina, todo este ecosistema marino que está muy cerca de nosotros. Así que les voy a pasar el link por el chat para que se puedan escribir. Después de la charla, de la primera charla, vamos a hacer el sorteo en vivo de la máscara de buceo, así que si están interesados pueden inscribirse en el link del documento que les voy a enviar. También haremos el sorteo de un giveaway que hicimos por este mes, por el Plastic Free July, donde el reto era subir una foto donde se demuestra que reducen sus plásticos de un solo uso. Etiquetar a tres cuentas, la de SOA Ecuador, a la de la Fundación Mare Nostrum
y a Judy EcoBlock, y podrán ganarse un bloqueador solar paso UV, un termo y un pack de 3 mascarillas reusables, y una clase familiar personalizada sobre cómo reciclar en casa y sus beneficios para los miembros por Judy EcoBlock. Eso también lo vamos a sortear después de la primera charla. Así que bueno, para obtener más información acerca de SOA Ecuador, de nuestro capítulo, ahí está en la pantalla nuestro correo y también nuestras redes sociales como SOA Ecuador. Como primera ponente, tenemos a Elizabeth Andrade Potosí, con la ponencia Soluciones que nacen de mujeres resilientes en comunidades costeras de Ecuador. Elizabeth es bióloga marina con experiencia en conservación, ella es buzo científico SNCI, auditora interna de gestión ambiental, es miembro fundador del colectivo ecoambientalista Cunán Pacha en Ibarra, ella es líder del grupo Mingas por el Mar de San Pedro, en Santa Elena, y forma parte del grupo de investigadores en el área de biodiversidad y bioprospección marina del Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas perteneciente a SPOL. Entonces, ahora yo voy a dejar de compartir pantalla. Elizabeth, ya puedes compartir tu pantalla. Ya, listo, muchas gracias. A ver. Bueno, gracias a la organización SOA por la invitación, y me parece que es un buen momento en el que se puedan presentar diferentes soluciones y alternativas que puedan mejorar hacia el impulsar el bienestar de las comunidades costeras. Es así que ahora yo les presento una solución que he venido trabajando poco a poco y que me parece muy asertiva presentarla en este webinar. Es sobre las soluciones que nacen de mujeres resilientes en las comunidades costeras del Ecuador. Entonces, vamos a tener un poquito de contexto. El perfil costero de Ecuador va desde la provincia de Esmeraldas hasta la provincia del Oro. En estas diferentes comunidades costeras se encuentran asentadas, tenemos varios bahías, también tenemos golfos, el Golfo de Guayaquil y diferentes puntos estratégicos en donde la pesca y el turismo son la fuente de ingresos para estas comunidades costeras. Es ahí que el turismo representa también, aparte de ser un impulso económico para estos sectores, representa también una amenaza a la, al daño ambiental por la presencia de plásticos y diferentes residuos sólidos en las playas, al igual que sucede con la pesca artesanal. En muchos de estos puntos existen puertos pesqueros que dejan sus redes de pesca o artes de pesca tanto en alta mar como en la intermareal. Esto que ocasiona, bueno, varios efectos adversos y negativos a la fauna marina y también el impacto visual en las playas del Ecuador. Entonces, tenemos aquí la problemática. La pesca artesanal de las comunidades costeras, en este punto, estas son imágenes de la playa de San Pedro. Podemos observar que la pesca artesanal deja su problemática, que vienen a ser todas sus redes de pesca, anzuelos y diferentes boyas también que hemos encontrado en las limpiezas de playa. ¿Esto qué representa? Que la mayor parte de los residuos sólidos que se encuentran en las limpiezas de playa, la mayor cantidad representa a cabos, redes y diferentes artes de pesca. Al igual que el turismo irresponsable que sucede en las playas del Ecuador, en esta realidad, bueno, pongo en contexto que se encuentran diferentes plásticos de un solo uso que nosotros de manera consumimos y no le damos un uso
duradero, sino que es un uso que termina de utilizar estos residuos plásticos. ¿Y qué hacemos? No desechamos ni nos llevamos la basura con nosotros, sino la dejamos en la playa. También mucha de esta basura no es originada específicamente en estas comunidades costeras, me refiero a los plásticos que llegan hacia estas de un solo uso, sino que vienen procedentes de diferentes fuentes, como son las ciudades. Hay un dato que el 80% de la basura que llega a las playas es originada en las grandes ciudades. Entonces, el mal uso de los desechos sólidos en las ciudades también repercute en la mala, en los desechos que encontramos en las playas. Es así que podemos ver en estas imágenes cómo estos desperdicios plásticos, redes y artes de pesca son un factor negativo gravemente perjudicial para la fauna marina, sea esta intermareal o de los fondos marinos. Entonces podemos observar que ya hay organismos marinos que se incrustan en estos fragmentos plásticos, para crecen en estos, se adhieren, incluso por las corrientes migran y viajan a través de las corrientes hacia otras localidades. Es así que hay basura proveniente del continente asiático en las costas de Galápagos. Observamos también que hay especies migratorias como las ballenas y las mantarrayas, que son las que migran por su ruta migratoria entre los océanos, y bueno, las redes fantasmas las afectan. También la basura que se encuentra en las playas afecta a diferentes aves y también mamíferos marinos. La oportunidad que yo les presento en esta oportunidad del webinar es acerca de cómo podemos involucrar a las mujeres como actores claves en el proceso de un impulso a su ingreso económico de la comunidad, más allá también al progreso y la recuperación de la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad intermareal. Aquí les pongo en mención a tres objetivos de desarrollo sostenible que ya en la introducción de la charla ustedes conocieron sobre el objetivo 14 de vida submarina, pero también pongo en propuesta diferentes objetivos. Tenemos el objetivo principal para poder trabajar dentro del empoderamiento de las mujeres, es la educación. Siempre será la educación una fuente de conocimiento para poder despertar el interés de las mujeres y también de los hombres de las comunidades costeras para poder visualizar qué daños están haciendo y qué afecciones están causando su estilo de vida hacia su entorno. También esto puede generar una alternativa a la creación de puntos de acopio para el reciclaje. Una vez que se educa a las mujeres y a las personas en las comunidades costeras, sirve también de ejemplo para la juventud, tanto para escolares como adolescentes que habitan en las comunidades costeras, despertando su interés por el cuidado ambiental, la protección de su entorno, y también poder recibir charlas y capacitaciones para qué hacer con toda la basura que encontramos en nuestras playas. La creación de puntos de acopio en para poder reciclar todos estos tipos de residuos sólidos que se encuentran en las mingas de limpieza sería una alternativa también eficaz para el manejo interno de los desechos sólidos en las comunidades. Hemos participado en varias mingas de limpieza ya en las comunidades costeras. Les hablo de la comunidad de la comuna San Pedro de Manglar Alto. Y en esta comuna no hay un punto de acopio y es la realidad que pasa en diferentes comunidades costeras también. Entonces, la creación de un punto de acopio sería una pieza clave para comenzar a manejar los residuos sólidos de manera responsable desde la comuna, viéndolo también como una fuente a futuro de ingreso económico para el progreso socioeconómico de las comunidades costeras. Las mingas de limpieza vendría a ser también la parte de la materia prima. Nosotros vamos a las mingas de limpieza después de recibir la educación ambiental, vamos a la minga de limpieza, recolectamos toda la basura. Tristemente, la mayor cantidad de basura que se recoge en las playas no es reciclable.
pero podemos darle un cierto uso, cerrar el ciclo de estos contaminantes sólidos mediante el emprendimiento. Entonces vamos a ver una minga de limpieza como la oportunidad de poder recolectar la materia prima para yo poder emprender un micronegocio desde mi casa. Entonces yo con la capacitación, con las charlas que voy a recibir, voy a ampliar mi conocimiento, voy a saber que los plásticos no se van a degradar por mucho tiempo, se van a fragmentar en pedazos pequeños que van a hacer daño a la vida marina y imposible también me va a hacer daño a mí por la ingesta de vida marina ya contaminada con microplástico, fibras plásticas. Entonces voy a poder socializar esto en familia y generar un emprendimiento. Puedo realizar diferentes artesanías con base en materiales reciclados encontrados en las mingas de limpieza. ¿Esto qué va a permitir? Mejorar la situación socioeconómica como una fuente de ingreso liderada por mujeres. Esto permite también que la mujer se convierta en la cabeza de hogar, ya que la mayoría de mujeres de las comunidades costeras son amas de casa, se dedican al cuidado netamente de la familia, de la alimentación, pero fuente económica representa el marido, el pescador. Entonces, esta alternativa se presenta como para poder lograr también impulsar y que la mujer juegue un papel importante en el desarrollo de las comunidades costeras. Una vez que la mujer juega este papel, también se convierte en una pieza clave para la protección de la biodiversidad intermareal, permitiendo su recuperación en estas zonas intermareales donde se encuentra mucha basura y donde la mujer y sus grupos pueden asistir a las mingas de limpieza, recolectar su materia prima, limpiar el área, proteger la vida submarina, proteger la vida intermareal y a su vez aprovechar de estos artículos para poder generar emprendimientos de mejora a su estilo de vida y desarrollo sostenible. Podemos ver que existen varios objetivos de desarrollo sostenible. Yo les menciono solo tres, donde está la igualdad de género, donde la mujer va a representar un papel muy importante. Está el objetivo de trabajo decente y crecimiento económico, donde también la mujer y su grupo familiar pueden representar una fuente de ingresos socioeconómicos bastante fuerte dentro de su hogar. Y la protección de la vida submarina representada por el objetivo 14. Entonces, en la participación de la mujer y su empeño y desarrollo en el progreso de las comunidades costeras sería un aporte también fundamental al cuidado de la biodiversidad. Esto va de la mano de la participación tanto de la academia en proyectos de vinculación con la comunidad, donde logre también involucrar la participación de estudiantes que puedan realizar sus horas de vinculación mediante el aporte que puedan ellos ejercer en las comunidades costeras. Diferentes grupos de estudiantes de diferentes carreras, de biología, de turismo, y en fin, pueden ellos hacer horas de vinculación capacitando a las mujeres y grupos primordiales de las comunidades costeras, involucrándoles también a lograr ampliar sus conocimientos mediante la educación ambiental, enseñarles cómo pueden ellos reciclar todos estos residuos sólidos encontrados en las mingas de limpieza, transformar estos a diferentes alternativas de emprendimientos como artesanías, darles vida, cerrar el ciclo de todos estos contaminantes sólidos, a fin de generar en la comuna también esta cultura de lograr encontrar y darle uso y cierre el ciclo a toda la basura marina que encontramos, pero también a la basura que estamos generando desde casa, sea esto plástico, latas, papel y cartón. También se ve esto como una fuente de ingresos que pueda hacer a futuro generar también, una vez que la playa se encuentre limpia, los sectores intermareales limpios, se puede generar también y promover el turismo comunitario responsable, en donde la mujer también juega un papel primordial como una guía turística de cada comunidad. Entonces, esto genera una oportunidad también para poder mostrar sus playas como comunas limpias, libres de plástico, que es lo que se esperaría en un futuro. A su vez, que también se logre impartir charlas
a estos sectores de donde los pescadores forman también parte de la problemática. Me parece que no solamente la mujer jugaría un papel importante en el progreso de las comunidades, sino que también la capacitación y la participación de los pescadores de las comunidades dentro de estas de esta propuesta puede también ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida de ellos, a su vez que logran también el cuidado ambiental, generar conciencia de no botar sus redes de pesca en alta mar como redes fantasmas y tener mucho más cuidado en el momento de la pesca que realizan desde las playas, tener cuidado de no dejar sus redes de pesca que pueden afectar también a la fauna marina, como les había mencionado antes. La participación de los escolares y los jóvenes de las comunas abre esto una oportunidad, un abanico de oportunidades para que los niños y jóvenes puedan conocer desde pequeños, empoderarse acerca de los que reciclar va a atraer hacia ellos y también el aprovechamiento y el aprovechamiento. Me dice mi amigo taxista, dice que hacia su intermarial. Entonces, esas son alternativas. Como la bicicleta. Pero que deben ser trabajadas en conjunto con propuestas de proyectos que sean sostenibles y que no sean solo de corto tiempo. Esto se lleva, más que todo, cambiar toda una cultura. Despertar la conciencia ambiental lleva mucho trabajo y mucho trabajo consciente en todos los niveles jerárquicos de las comunidades. Trabajar desde los líderes de las comunas, los escolares, profesionales de las comunas y lograr un desarrollo sostenible a futuro sería lo más deseado para lograr impulsar esta propuesta. Entonces se debe vincular mucho la parte académica y también que fuentes de financiamiento externas e internas puedan también apoyar a estas iniciativas para poder arrancar y seguir impulsando y replicar, y que sean replicables en todas las comunidades costeras que tenemos en el perfil costero, desde Esmeraldas hasta El Oro. Aquí tenemos los tres objetivos que les había mencionado, pero observaron en la lámina anterior que existen muchos más en donde pueden ingresar diferentes objetivos para poder alcanzar un proyecto macro, una propuesta macro que pueda generar, más allá de estos tres objetivos, puedan generar, repotenciar la industria, a la final poder generar también el impulso de las comunidades sostenibles, en diferentes factores también de aprovechamiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces les mencionaba que el objetivo 5 es lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento a todas las mujeres y niñas. Es en donde la mujer va a ser el actor clave en esta propuesta de desarrollo. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Es aquí también en donde se busca generar este trabajo inclusivo, en donde se puedan generar el trabajo decente, el emprendimiento desde mi casa para poder llevar y ayudar económicamente a mi familia. Y la conservación de utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para conservar y proteger la vida marina, que es como punto clave uno de los objetivos a desarrollarse en esta propuesta. Finalmente, las conclusiones. Pongo aquí las conclusiones, más allá de todo el trabajo presentado, más son para lograr interiorizar entre las comunidades costeras y las personas que tal vez pertenezcan a diferentes organizaciones que estén interesadas en lograr el progreso de este tipo de comunidades. Entonces les invito también a que podamos nosotros como personas particulares desde casa poder aprovechar y ver la manera en cómo puedo también participar, involucrarme desde casa. Y también las personas que puedan manejar fuentes de financiamiento, darse cuenta que también la parte costera del Ecuador representa una fuente principal de ingresos económicos. Entonces, es así que las comunidades costeras del Ecuador representan una gran oportunidad para el progreso del país, donde el turismo, la pesca y el aprovechamiento de los recursos ecosistémicos de manera responsable
aportarían al desarrollo socioeconómico en estas localidades. La educación ambiental en las comunidades costeras siempre será la mejor herramienta para generar el acercamiento y el empoderamiento de las comunidades con su entorno. Generar más propuestas de proyectos que integren trabajos de vinculación con las comunidades costeras, brindándoles alternativas sostenibles para mejorar su calidad de vida, fomentando el cuidado y la protección de su entorno. Y finalmente, les invito a unirse a organizaciones ambientalistas y participar en actividades que involucren la protección y la conservación de nuestros recursos marinos costeros. Y una de estas organizaciones es la Fundación Mingas por el Mar, donde tiene diferentes grupos activos, tanto en la parte del continente Galápagos, y también, no solo en la parte costera, también existen grupos activos en diferentes lugares como en Ibarra, donde es la limpieza también de ríos, lagos y lagunas. Entonces, les invito a todas las personas que pueden y que están viendo este webinar, que puedan unirse para aportar desde casa al cuidado ambiental, unirse a estas organizaciones para generar conciencia desde casa, el reciclaje y más allá también, el reducir el consumo de plásticos de un solo uso que está generando, como han visto, una gran problemática en todo el planeta. Entonces, muchísimas gracias y si alguien tiene alguna pregunta, bueno, pueden hacerla. Gracias, Elizabeth, por tu charla. Muy, muy educativa, muy, me parece muy interesante esto de implementar a las mujeres en el tema de las, en este caso serían las parejas que los hombres son pesqueros y todo, como tú dices, implementar esto de, al momento de recolectar, como tú dices, crear emprendimientos que permitan a las mujeres también tener su parte, sentirse especiales, porque muchas veces estas mujeres se sienten reservadas, se sienten escondidas, porque no tienen una oportunidad de hacer algo, y me parece una idea muy bonita. Yo en estos momentos voy a compartir la pantalla porque sí tenemos algunas preguntas. Ya, déjame ver si ya se está compartiendo la pantalla. ¿Me pueden avisar si ya se está compartiendo la pantalla, por favor? Todavía no. A ver. Se me quedó la computadora. A ver. Ay, creo que ya se debe estar compartiendo. Ya. Mira, la primera pregunta que tenemos es que si estas mujeres tendrían una oportunidad de comunidad colaborativa con sus propios emprendimientos. Sí, lo que se busca también es generar este tipo de asociaciones, tendría que ser, donde las mujeres puedan tener una estructura de quién va a ser la representante. Como todos estos tipos de asociaciones de pescadores que existen, también fomentar una asociación en que las mujeres jueguen un rol importante para el progreso de las comunas. Entonces, crear una comunidad colaborativa entre mujeres va a permitir que se puedan generar, a más de emprendimientos, lograr generar este impulso de la comunidad para mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Sí, se trabajaría también muchísimo en lograr una asociación estable donde se puedan buscar representantes, líderes de diferentes emprendimientos para poder generar esto como una alternativa que sea a largo plazo, que no quede como una alternativa o una propuesta en el aire, sino que ya marcar cimientos desde un inicio como una asociación donde permita a la mujer lograr también el trabajo, pero ya más esquematizado, más profundo. Listo, mira, la siguiente pregunta es que si ustedes ya han tenido la oportunidad de hablar con los pesqueros sobre este tema. Bueno, sí, hemos justamente en la comuna San Pedro, donde realizamos las mingas, hemos realizado mingas de limpieza en el sector donde están las pangas y pesqueras. Y es un poco triste porque muchos de ellos piensan que ya hay quien les recoja la basura, ya hay quien les limpie. Entonces, el acercamiento se ha dado, pero no ha sido como lo hemos esperado. Siempre hemos esperado la colaboración, de que ellos puedan tener la iniciativa de vernos limpiando las playas, limpiando su sector pesquero, recogiendo todas sus artes de pesca que quedan enterradas, muchas de ellas bajo la misma arena.
Y ellos no, muchos de ellos ni siquiera tienen la conciencia de lograr el ser empáticos con la persona que está limpiando, simplemente la quedan mirando y es como que, ahí hay basura, puedes ayudarme a llevar esta basura. O ahí hay basura, usted que está limpiando, llévese mi basura. Muchos de ellos son así. Más allá, hay personas que de la misma asociación de pescadores que sí les interesa este tipo de acercamientos, de capacitaciones, de conocer el daño que ellos están causando hacia la fauna marina. Entonces, esto es un trabajo muy duro, pero que no queda ahí, sino es constante de capacitar, de darles a conocer y brindarles a las alternativas que ellos pueden hacer uso para lograr cambiar esta cultura del desecho de las artes de pesca en la playa y en el alta mar. Entonces, estamos esperando retomar las mingas de limpieza, por la situación actual no se ha podido llevarlas a cabo, pero en un futuro, en este mes de agosto, esperamos ya retomar las mingas con todas las medidas de bioseguridad y lograr también el acercamiento con los pescadores nuevamente. Dentro de los voluntarios tenemos al señor Gregorio, que él es el representante de los líderes comunales. Entonces, él tiene como que la palabra con los pescadores y con ellos estamos esperando retomar, bueno, una charla para poder darles a conocer todo lo que hemos ya venido haciendo en la comuna y cómo ellos pueden participar integrándose también como voluntarios o desde su asociación generar un punto de reciclaje, un punto en donde ellos, si es que no quieren tener el arte de pesca, puedan ir a dejar un punto de acopio sus artes de pesca o sus residuos sólidos que generan en el sector pesquero. Ya, listo, mira. Y de ahí tenemos otra pregunta que es si han logrado hasta el momento el financiamiento para la ejecución de este proyecto. Bueno, esta es una propuesta como una alternativa planteada que gracias a la oportunidad de estar aquí en este webinar, las personas que estén interesadas en participar, en formar parte de esta propuesta de proyecto, pueden escribirme al correo electrónico que les puedo compartir en el chat para poder sumar esfuerzos y hacer la realidad. Me gustaría muchísimo implementar este trabajo en la comunidad de San Pedro y replicarlo en todas las comunidades que se puedan dar para lograr también un trabajo en conjunto en todas las comunidades costeras. Aún no se ha logrado materializar el proyecto como tal, esta es una idea que quise compartirlas en este webinar, pero más allá sería una alternativa también bastante agradable para todos, el sumar esfuerzos y lograr ese trabajo en conjunto con las comunidades costeras. Ya, listo. Mira, Elizabeth, la última pregunta que tenemos es, ¿existen planes para la replicación de este programa en otras comunas, comunidades y ciudades del perfil costero de Ecuador? Sí, o sea, primero buscar realizarlo. Lo que me gustaría mucho es ya materializarlo dentro de la comunidad, dentro de la comuna pesquera de San Pedro. Una vez con la experiencia, una vez materializado ya este proyecto, obviamente es un crecimiento tanto de las personas que vamos a ser partícipes como actores claves, así como también de las personas que forman parte de la comunidad. El ver el acercamiento que logramos tener con ellos, las actividades que vamos a realizar también, la participación activa de las mujeres, de las comunidades, ver cómo ellos toman esta iniciativa, cómo pueden participar involucrándose en ella. Entonces, primero, generar este plan piloto, digámoslo así, en la comunidad, aprender a desarrollar ahí el plan del proyecto y ver que de manera se puede replicar. Es una manera y una alternativa muy fácil de poderla replicar. La verdad que sí, se pueden replicar en todas las comunas costeras. Y a su vez también el aprendizaje tanto de las comunidades que se van a capacitar como de los capacitores y desarrolladores del proyecto es toda una aventura que vamos a emprender. Listo, Elizabeth, muchas gracias por tu charla. Como te dije anteriormente, me parece una idea demasiado, demasiado buena. Es la primera vez que escucho esto de implementar también a las mujeres, a
de lo que ustedes recolectan en las playas, permitir a estas mujeres tener lo que es el emprendimiento, y también darle las charlas a los pesqueros. Como tú dijiste, es verdad, hay algunos pesqueros que van a tener, ya tienen su cultura, su hábito, que dicen, ay, la basura está ahí, alguien la recogerá, la voy a dejar ahí, no pasa nada, y se va haciendo una cadena de personas que dicen, ay, no pasa nada, dejo la basura ahí, dejo la basura ahí, y se va acumulando, y por eso también me parece muy importante que den estas charlas educativas, que vayan a las mingas, que también los hagan participar a ellos en este proyecto de recoger las basuras de las playas, para que ellos también hagan conciencia sobre eso, y para que, como es su lugar de trabajo, también estén en un ambiente limpio, un ambiente más que nada saludable, porque igual la basura, tú sabes que, por ejemplo, los microplásticos pueden terminar en el pescado, y nosotros comemos este pescado, y como es plástico, libera toxinas y también nos afecta a nosotros. Entonces me parece muy importante, y que también estas personas de estas comunas puedan transmitir este mensaje a su comuna también, y que sea, como tú dices, que si nos puedes dejar tu correo aquí en el chat para poder, sí, para poder comunicarnos contigo también e ir creciendo, ir formando y poder crear un cambio a todo esto y ser no un Ecuador mejor, hacer un mundo mejor, crear conciencia en las personas. Listo, ahora vamos a hacer lo del concurso, el giveaway. Yanis, si puedes ayudarnos compartiendo la pantalla para ya poder empezar con lo que es el concurso. Sí, en los últimos 10 minutos que quedan antes del segundo ponente, vamos a hacer el sorteo que ya les mencioné en un principio. Primero vamos con el sorteo del giveaway, en el que tenían que poner una foto, subir una foto en sus historias o como posteo acerca de cómo ustedes reducen sus usos de plástico en su día a día. Etiquetar a las cuentas de SOE Ecuador, Fundación Mare Nostrum y Judy Ecoblog, y se podrán hacer acreedores de muchos premios. Entonces, voy a compartir la pantalla porque vamos a hacer el sorteo en vivo. A ver. Espérenme un minuto, por favor, porque parece que tengo fallas técnicas aquí. Ok. Entonces, aquí estamos en una aplicación donde he puesto las cuentas de todas las personas que han participado. Si ustedes ven, por ejemplo, que una cuenta está repetida con un número diferente al lado, es porque si retaban a tres personas a cumplir también el reto, tenían una triple oportunidad de ganar. Entonces, algunas personas sí pusieron varias veces el reto, y todas estas en la lista son las que están participando. Entonces, vamos a mezclarlas. Ya elegimos que haya un ganador. Y entonces, ahora vamos a confirmar. Vamos a comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. Y la ganadora del giveaway es Diana Polit Enríquez. Ella se ha ganado el premio del giveaway, de que consistía en un bloqueador solar UV, un pack de tres mascarillas reusables, un termo por la Fundación Mare Nostrum y una clase personalizada para toda su familia de cómo reciclar por Judy Ecoblog. Entonces, ahora
vamos a realizar el sorteo de la máscara de buceo. A ver, entonces hay, estas son todas las personas que se inscribieron en, en el link que enviamos a lo largo de estos 3 días. Esperamos hasta el último para poder apuntarlos a todos. Entonces ahora vamos a mezclarlos. Están mezclándose. Elegimos que haya un ganador. Confirmamos y comenzamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y la ganadora de la máscara de buceo es Andrea Catherine Chirino Fernández. Así que nos vamos a contactar por ella por correo para poder hacer la entrega de la máscara de buceo donada por Bioélite para este primer webinar de SOA, del capítulo de SOA en Ecuador. Entonces, ahora sí podemos proseguir. Con el siguiente ponente. Ligia, porfa. Esperen un momento para poder compartir la pantalla. Listo, ahora sí. Nuestro siguiente ponente es Jeff LeBlanc. Él nos va a hablar sobre la campaña Acción Tiburón y soluciones para la pesca incidental. Él es fundador de Mare Nostrum y asesor del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Tiene una maestría en Derecho Internacional del University College London, una licenciatura en Derecho de la Universidad de Manchester y una licenciatura en Psicología de la Universidad Saint Francis Xavier. En 2018 fue seleccionado por Sustainable Ocean Alliance y The Economist como Ocean Youth Leader. Jeff, si nos puedes ayudar ya compartiendo tu pantalla para que nos puedas ayudar a empezar con la charla. Ok, gracias. Well, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jeff LeBlanc, soy fundador de Mare Nostrum y asesor del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Un segundo, tengo un pequeño problema técnica. Un segundo. There we go. Well, primero, muchas gracias por invitarme a hablar hoy aquí. Yo les voy a exponer sobre la visión general de nuestra campaña, Acción Tiburón, y también hablaré sobre las diferentes tecnologías que estamos evaluando actualmente para ayudar a reducir la captura incidental. Acción Tiburón es esencialmente una campaña para reducir el consumo interno de tiburones en Ecuador y aplica para todas las especies. Las noticias de la flota pesquera extranjera fuera de nuestra zona económica exclusiva y las áreas protegidas en Galápagos ciertamente han causado mucha alarma. Y con toda la razón, el buque chino que fue capturado en aguas nacionales en 2017 tenía más de 6,600 tiburones a bordo, muchos de ellos especies en peligro de extinción, incluido un tiburón ballena. Este incidente en particular destaca el tipo de daño que pueden causar las embarcaciones extranjeras que buscan aprovechar los abundantes recursos que se encuentran en nuestras aguas. Sin embargo, además de la amenaza de los buques pesqueros extranjeros, también tenemos que reconocer que aquí en Ecuador hay otro problema importante en lo que respecta a la conservación de tiburones y el consumo interno. El año pasado, aproximadamente 220,000 tiburones desembarcaron como captura incidental a lo largo de la costa. Y de esos 220,000 tiburones, la mayoría de ellos fueron consumidos aquí en Ecuador y muchas veces vendidos como otros países, otras especies, específicamente como corvina.
me doy cuenta de que esta cifra de 220,000 puede sorprender a muchos de ustedes, dado que la pesca intencional de tiburones aquí en Ecuador es ilegal. Eso se aplica tanto a la pesca artesanal como a la industrial. Dicho esto, si un tiburón ha sido capturado de manera incidental, hay excepciones a esta regla. Específicamente, los pescadores artesanales pueden desembarcar una cantidad determinada de tiburones si se considera captura incidental, y la cantidad de tiburones que pueden desembarcar depende en la especie. A mi criterio, esta excepción tiene varios problemas. Número uno, para un inspector, es difícil determinar cuál es la captura incidental y cuál se hizo de manera deliberada. Dos, los pescadores artesanales pueden tener botes más pequeños yendo y viniendo para hacer los desembarques. Y finalmente, esta actividad está teniendo un impacto en una serie de especies que están en peligro o incluso en peligro crítico. Sobre este último punto, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca decidió tomar medidas para brindar protección directa a una serie de especies, y si ustedes lo vieron, hicimos oficiales estas medidas durante el lanzamiento de la campaña de Acción Tiburón. La siguiente lámina, por favor. There we go. Pero si se acaban de enterar, me complace informarles a todos que este acuerdo ministerial crea una provisión para la captura, tanto deliberada como incidental, y comercializaciones de 5 especies de tiburones que incluyen la cachura roja, el martillo gigante, el martillo cabeza de pala, la cachura blanca y finalmente el tiburón oceánico de puntas blancas. Esencialmente, esta prohibición protegerá a todos los tiburones martillo que tenemos aquí en Ecuador. Y aquí en Ecuador, así como el tiburón oceánico de puntas blancas. Y a pesar que algunas de estas especies están más amenazadas que otras, era importante proteger a todos los tiburones martillo, ya que podría encontrarse con problemas de identificación. Por ejemplo, no podemos esperar que todos sepan la diferencia entre un tiburón cachura roja y un cachura blanca. Al crear una prohibición que sea general, será mucho más fácil de implementar. Como comentario, solo quiero mencionar que en el pasado se creó una prohibición para la captura de comercialización de otras especies de tiburones, pero si miran la lista, la mayoría de esas especies no se encuentran realmente en nuestras aguas. Por ejemplo, esta lista incluía el gran tiburón blanco y el tiburón peregrino. Como suele decir mi amigo Alex Hearn, es como si estuviéramos prohibiendo la caza de jirafas y elefantes aquí en Ecuador. Pero esa lista tenía una especie importante y ese era el tiburón ballena. Entonces, con las nuevas prohibiciones, ahora hay 6 especies que se encuentran en nuestra región que están completamente protegidas, y otros 4, si alguna vez se pierden y llegan hasta aquí, también estarán protegidas. Antes de continuar en esta parte de mi charla, me gustaría destacar que también hay razones económicas realmente importantes para proporcionar protección total a estos tiburones. Los tiburones martillo, por ejemplo, son mucho más importantes vivos para nuestra economía, dado el impacto que tienen para la atracción de turistas. Las encuestas han demostrado que para el buceo en las Islas Galápagos, el tiburón martillo es lo que la gente más quiere ver y por lo tanto, cada tiburón tiene un valor muy alto, sobre todo si se tiene en cuenta que viven alrededor de 35 años, dependiendo de la especie. Algunos expertos han identificado que un tiburón martillo realmente vale millones de dólares. Pero dejando a un lado los argumentos económicos, también hay una serie de otras razones por las cuales los tiburones martillo deberían recibir una mayor protección. En 2014 se publicó un documento titulado Evolved for Extinction,
que destaca todos los rasgos y comportamientos complejos que han aumentado la fragilidad de los tiburones a la explotación humana. Por ejemplo, los tiburones martillo tienen un inicio tardío de madurez sexual y bajas tasas de reproducción. También, ciertas especies de tiburón martillo solo darán a luz a partir de los 15 años de edad, lo que significa que tienen que sobrevivir durante mucho tiempo antes de poder reproducirse. Además, son propensos a un estrés extremo cuando son capturados. Los great hammerheads entran en bahías poco profundos para dar a luz, lo que los pone a ellos y a sus crías en riesgo de ser pescados en las costas. Los scalloped hammerheads normalmente se encuentran en grandes grupos, lo que también aumenta su riesgo de ser capturados. Y finalmente, es muy importante mencionar que estas especies también son migratorios y por lo tanto, las protecciones que hemos creado aquí en Ecuador solo tendrán éxito si podemos lograr que otros países de la región hagan lo mismo. Con Acción Tiburón, esperamos que esta iniciativa sea adoptada por otros países y esto lo explicaré un poco más adelante en la presentación. La siguiente, por favor. Oh, perfecto. Ahora, las fases de Acción Tiburón. La fase 1 de Acción Tiburón se enfocará en educación, capacitaciones y comunicación digital. Activaremos oficialmente el Comité Científico Asesor que se creó dentro del Plan Nacional de Tiburones y crearemos dos subcomités adicional. Disculpe. Perdí la conexión un poco. Oh, ok. Hola. Oh, ok. Creo que tengo la señal. Ok. Y el Plan Nacional de Tiburones y crearemos comités específicamente para Acción Tiburón. Un subcomité estará compuesto por representantes de ONGs, fundaciones y otras partes interesadas, mientras que el otro subcomité estará compuesto principalmente por representantes de instituciones académicas y, por supuesto, estos dos subcomités deberán interactuar y trabajar juntos. Dentro de esta primera fase, los subcomités trabajarán en gran parte en el desarrollo del material que utilizaremos para la campaña de comunicación y también material que será usado en la siguiente fase. La fase 2 es una de las etapas más importantes en esta campaña porque vamos a iniciar un proceso de registro voluntario donde los restaurantes, hoteles, pescadores y otros actores relevantes pueden registrarse para formar parte de Acción Tiburón. Para completar este proceso y ser oficialmente parte de la campaña, hay dos pasos importantes que se deben cumplir. El primer paso es tomar una breve capacitación que cubrirá una variedad de temas importantes. Este curso será organizado por el Comité Asesor Científico con el apoyo de los dos subcomités para lo que hemos considerado crear una versión en línea para facilitar este proceso. Por supuesto, entendemos que algunas personas prefieren tomar un curso de manera presencial, por lo que también estamos planeando crear una metodología para eso. Dentro del curso hay una serie de elementos importantes que nos gustaría cubrir. En términos de conservación, es necesario explicar el rol que cumplen estos depredadores en todo el ecosistema. Por ejemplo, los tiburones mantienen el balance alimenticio del océano y también ayudan a mantener a otras poblaciones saludables al eliminar a las especies más débiles. Al hurgar en individuos enfermos o ya muertos, los tiburones pueden ayudar a detener las enfermedades y su transmisión, lo cual es excelente para todo el ecosistema. Otra parte del curso se
en explicar las razones por las que no es saludable para los humanos consumir tiburones. Comer tiburones plantea un riesgo significativo para la salud humana debido a los altos niveles de mercurio y otras toxinas. Esta es una razón importante por la que nos preocupa tanto la cantidad de consumo de tiburones en Ecuador. De hecho, hay evidencia de que las neurotoxinas que se encuentran en la carne de tiburón pueden estar relacionadas con el Alzheimer y otras enfermedades. En ese sentido, creo que lo que es particularmente preocupante en Ecuador es que muchas personas consumen tiburones sin saber realmente el peligro que están corriendo. Este se debe a que existe un desconocimiento para identificar la carne de tiburón y una gran parte de esta campaña se centrará en abordar este problema. Por el trabajo realizado por la World Wildlife Foundation, sabemos que este inconveniente es recurrente dentro de los mercados municipales que luego pueden pasar a restaurantes ya que estos compran productos del mar directamente a los mercados locales. Por lo tanto, es especialmente importante que una parte de este curso enseñe la diferencia entre el aspecto de un filete de corvina y el aspecto de un filete de tiburón. Y lo crean o no, la mayoría de la carne de tiburón aquí en Ecuador se consume en la sierra y no en la costa. De hecho, las estadísticas muestran que cerca del 70% de la carne de tiburón se consume en ciudades como Quito, Ambato, etc. Y ese punto en realidad me lleva a la fase 3 de la campaña, donde comenzamos a trabajar mucho con los municipios y los mercados locales. Pero antes de discutir eso, necesito mencionar rápidamente el segundo paso del registro, que es una carta de compromiso que establece que un restaurante u hotel no servirá tiburones o si son pescadores, que no pescarán estas especies, etc. En resumen, para usar el sello Acción Tiburón en un negocio, restaurante, hotel, se debe realizar una breve capacitación y también se debe presentar una carta de compromiso. Hay otros requisitos para pescadores que se encuentran en análisis y podemos dar más detalles sobre eso muy pronto. La fase 3, como lo mencioné, es una de las más importantes, dada la gran cantidad de carne de tiburón que se vende en los mercados, especialmente en la sierra. En esta fase, planeamos buscar el apoyo de los municipios locales para establecer señales físicas e incluso puestos de información en diferentes mercados y otras áreas de la ciudad. Incluso se está analizando la realización de pruebas de laboratorio. Si hubiera sospechas de que los proveedores están etiquetando mal sus productos. Eso es algo que aún debe decidirse, pero esperamos contar con una definición tan pronto como el Comité Científico Asesor se reúna. Y finalmente, la fase 4 también es muy importante porque implica la cooperación regional para lograr que otros países se unan a la iniciativa Acción Tiburón. O que otros países al menos adopten medidas similares. Como muchos de ustedes saben, la mayoría de las especies de tiburones son migratorios y los tiburones en nuestras aguas a menudo ingresan a las zonas económicas exclusivas de otros países como Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, etc. Es por eso que esperamos que otros países creen prohibiciones similares como las que mencioné al comienzo de mi presentación. Pero al mismo tiempo, también nos gustaría ver a Acción Tiburón utilizar como modelo para que otros países trabajen en la eliminación progresiva de consumo interno de tiburón. Es por eso que es importante que todos ustedes conocen sobre esta campaña y nos ayuden a promoverla al máximo. Queremos que esta iniciativa sea apoyada no solo por el gobierno, sino también por ONGs, fundaciones, universidades, todos los actores que mencioné anteriormente y el público en general. También hemos comenzado a nombrar embajadores específicos para la campaña y tuve la oportunidad de anunciar nuestra primera embajadora de Acción Tiburón a principios de esta semana. Es una surfista profesional que nació en Cotacachi,
Solo tiene 19 años y una hoja de vida impresionante de apoyo a campañas ambientales en todo el mundo. Su nombre es Pacha Light y esperamos difundir algunos videos promocionales con ella muy pronto. También planeamos anunciar más embajadores a medida que avanza la campaña. Esta es una buena explicación sobre las cuatro fases de la campaña y ahora me gustaría cubrir otro tema muy importante, como son las soluciones tecnológicas para reducir la captura incidental de tiburones y tortugas marinas. Nuestro ministerio recientemente comenzó a trabajar con ciertas empresas y diferentes actores para desarrollar un proyecto piloto aquí en Ecuador que esperamos eventualmente se pueda implementar a gran escala. Y dada la conexión con los tiburones, también estamos planeando conectar este proyecto con Acción Tiburón, pero aún no hemos podido adaptarlo a una fase específica. Lo más probable es que se convierta en la fase 5 una vez que tengamos los fondos necesarios para avanzar con este proyecto. La siguiente, por favor. Los principales grupos con los que estamos trabajando en esto son Safety Net Technologies, The Leatherback Project y Fishtech Marine. Cada uno aporta algo único al proyecto. Si recuerdan, al inicio de mi intervención mencioné el tema de la captura incidental de tiburones y en vista de que esto se ha convertido en una preocupación importante, me gustaría volver a ese tema y mostrarles una lista de tiburones que se pueden encontrar en nuestras aguas y que están reduciendo en población. En esta lista hay cuatro especies de tiburones que ahora están completamente protegidas por nuestra nueva regulación, the Great Hammerhead, Scalloped Hammerhead, Smooth Hammerhead y el Oceanic White Tip. Sin embargo, el Pelagic Thresher, Big Eye Thresher, el Mako, el Silky y otras especies de tiburones que no están en esta lista no tienen la misma protección. Es por eso que proyectos como este son tan importantes. Y estoy seguro de que algunos de ustedes se preguntan por qué no podemos crear una prohibición sobre la captura y comercialización de todas las especies de tiburones. Esa es una muy buena pregunta. El problema es que muchos pescadores artesanales dependen de estos para sobrevivir. Y si prohibimos todas las especies a la vez, tendríamos una gran crisis social y económica en nuestras manos. Es por eso que necesitamos crear incentivos y diferentes formas de compensación para que los pescadores se alejen de esta actividad y también introducir tecnologías que reduzcan la cantidad de captura incidental. No obstante, no debemos olvidar que muchas especies no sobreviven cuando son presas de la captura incidental simplemente porque no soportan una gran cantidad de estrés. Otra razón por la cual es tan importante reducir la captura incidental en general. La siguiente, por favor. Y antes de llegar a las tecnologías específicas, también me gustaría destacar los problemas que rodean la captura incidental de tortugas marinas. Aquí en esta lista constan 5 especies de tortugas marinas: la tortuga Loud, Verde, Carey, Olivo y Cabozona. Todos están en peligro de extinción crítico o vulnerable. Recientemente se han realizado estudios que analizan la captura incidental de tortugas marinas en Chile, Perú y Ecuador. Y la mayoría de los resultados de estos estudios se formaron a partir de entrevistas con pescadores en estos países. Lamentablemente, se concluyó que Ecuador contiene el 87% de la captura incidental de tortugas marinas en el Pacífico Sur Oriental. De hecho, el número al que llegaron fue de aproximadamente 40.500 tortugas marinas el año y de ese número aproximadamente 13.000 murieron. Y para especies como la leatherback turtle, realmente no hay tiempo que perder para encontrar soluciones a este problema. Las poblaciones de esta especie en el Pacífico Sur Oriental se han reducido en más del 98% desde los 80s y se estima que solo quedan aproximadamente 600 en esta región. Pero hay esperanza y si actuamos rápidamente, hay ciertas tecnologías que potencialmente pueden salvar a algunos
algunas de estas especies de la extinción. Una de las tecnologías son las luces LED. La próxima lámina, por favor. Oh, disculpe, un más. La siguiente. Perfecto, gracias. La luz LED ha demostrado ser una herramienta efectiva para reducir la captura incidental en una amplia variedad de especies en países como Ghana, Pakistán, Indonesia, Perú, México y Kenia. Estos dispositivos son fáciles de adaptar a los mecanismos existentes y a menudo requieren un mantenimiento mínimo durante la operación. Además, se ha demostrado que la aplicación de luces LED reduce la captura incidental sin afectar las tasas de captura objetivo. De hecho, en un estudio realizado en Ghana, estas luces fueron capaces de reducir hasta el 80% de la captura incidental de tortugas marinas y tuvieron un impacto del 0% en los peces que son objetivos de pesca. En base a estos resultados y el problema de la captura incidental de tortugas marinas en esta región, es fácil concluir en la importancia de este proyecto que adicionalmente brindará la oportunidad de probar luces LED en varias especies de tiburones y planeamos incorporar otra tecnología conocida como Shark Guard. La siguiente, por favor. Los tiburones poseen receptores eléctricos únicos en sus bocas que los ayudan a detectar presas y también a navegar. Por lo tanto, son súper sensibles a los campos eléctricos fuertes y evitan las corrientes eléctricas que estén por encima de cierto grado. Los dispositivos Shark Guard explotan esta sensibilidad a potentes campos de pulsación eléctrica de corto alcance que sobreestimulan estos electroreceptores y alejan a los tiburones de manera inofensiva. Mientras tanto, las especies objetivo, como el atún y el pez espada, que carecen de estos receptores, no se ven afectados. Para un país como Ecuador, que depende de su industria atunera, esta podría ser una de las principales soluciones para proteger a los tiburones sin afectar a quienes pescan atún y otras especies menos amenazadas. En términos generales, personalmente creo que esto es muy alentador y espero que podamos poner en marcha el proyecto piloto lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, Jeff, por tu charla. Muy interesante, la verdad. Yo soy una persona muy amante de los tiburones. Me gustan bastante, bastante. Y también estoy al tanto de todo esto que has hablado, de la caza de tiburones, de que comer tiburones, aparte de que causa un problema en el ecosistema, en el océano, también a las personas que consumen el tiburón. Entonces, es un tema muy, a mí me encanta, la verdad, porque yo, como te digo, amo los tiburones a más no poder y yo sé casi todo de todas las especies y todo, y me pareció un tema muy importante. Mira, ahorita nos acaban de hacer unas preguntas, voy a compartir la pantalla. Okay. Si quieres, yo puedo leerte las preguntas en inglés y para que las personas las puedan, voy a compartir la pantalla para que las personas la puedan leer en español, pero si gustas, te las puedo decir en inglés, las preguntas. Ah, ¿cómo quieres? ¿Inglés o español está bien para las preguntas? Ya, listo. Déjame compartir la pantalla. Espérenme un ratito. Listo. Mira, la primera pregunta es, la creación de la comisión convocada por el gobierno para que analice el problema de la flota china junto al plan Acción Tiburón, impulsarán una participación regional, pero para problemas como la flota china, el ministro de Defensa declaró que no era necesaria la participación regional mientras no sean temas en la
narcotráfico. ¿Propondrán cambios respecto a esta visión? Bueno, en primer lugar, es importante mencionar que Acción Tiburón es algo completamente separado de la comisión que se creó recientemente. Para Acción Tiburón, como mencioné, planeamos trabajar con nuestros países vecinos, con quienes compartimos una frontera marítima, y esperemos que esta campaña sea adoptada por muchos más países. Por otro lado, cuando se trata de la amenaza de buques pesqueros extranjeros, por supuesto, debe haber alguna forma de diálogo regional y global. Puedo decir que varios ministerios están actualmente en conversaciones con miembros de Global Ocean Alliance, que es un grupo que busca la protección del 30% de los océanos para 2030. La única forma de crear medidas de conservación más estrictas para alta mar es a través de acuerdos multilaterales, y es por esto que necesitamos participar en estas discusiones. Ya listo, Jeff. Mira, la segunda pregunta es, ¿se entiende que Pachalight haya sido escogida como embajadora por su influencia a nivel mundial? Pero también sería muy bueno que escojan a un líder de la conservación a nivel de Latinoamérica. Es decir, donde los tiburones migran de un lado a otro libremente. Y que hable tanto español como inglés para poder llevar el mensaje no solo a la región, sino también a más países del mundo. ¿Escogerán embajadores de habla hispana de la región latinoamericana? Ah, great questions. Sí, a medida que avanza la campaña, planeamos anunciar más embajadores. Pacha fue elegida para representar la comunidad de surfistas, y esperamos que cada nuevo embajador pueda aportar algo único a la campaña para que podamos seguir llegando a más personas. Creo que un líder regional para la conservación es una gran idea, y si tienen alguna recomendación, por favor, no duden en escribirme. Sí, gracias, Jeff. Yo estoy muy interesada en este tema, entonces a mí sí me gustaría si nos puedes dejar tus datos en el chat de la, sí, de la charla para poder contactarnos contigo y también poder ser parte de este proyecto que es muy, muy interesante. Sí, por supuesto. Voy a escribir mis datos en este momento y si alguien tiene pregunta, por favor, please let me know, y voy a poner mi número de teléfono también si ustedes quieren escribirme en WhatsApp. Yeah. Listo. Muchísimas gracias, Jeff. Una charla so wonderful. I love it. Really. It was amazing. Like, sharks are an animal that is awesome and so many people don't know about them. So it's a wonderful project. So I'm going to contact you for be part of this because I really love this. So thank you so much for this talk, and hope that if anyone has a question for you, we'll contact you for the answers. Great. No, well, fantastic, and thank you very, very much. I really appreciate it, and it was a pleasure. I think this was probably my longest presentation in Spanish. So thank you for giving me this opportunity, and I hope to chat with you all soon. Gracias, gracias, Jeff. Chicos, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda sobre la charla, Jeff dejó su información aquí. Ustedes le van a poder escribir y él con gusto va a responder sus dudas. Sí, ahora vamos con la parte final ya de la charla, del webinar. Ya hoy es el último día de la charla. Así que chicos, muchas gracias a todos los que formaron parte de estas charlas, que contactaron a sus amigos, compartieron la información. Espero que ese mensaje haya llegado a ustedes de todas las charlas que tuvimos estos 3 días, que ustedes también transmitan estos mensajes a sus familias, a sus amigos, a todos los que se encuentren en su alrededor y que también puedan formar parte de SOA. Por eso, en estos momentos, yo voy a compartir un link en el cual ustedes van a poder acceder a un chat en el cual ustedes van a estar al tanto
de todos los eventos virtuales que tenga SOA a nivel de Latinoamérica. Entonces, en estos momentos yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan ingresar y puedan estar al tanto de todo eso. También nos pueden seguir en redes sociales como Facebook, Instagram y también contactarse con nosotros por correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por haber formado parte de este primer webinar y esperemos que pronto tengamos más proyectos y más temas de los cuales podamos informarles a ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Thank you.